¿Qué pasa, mis panitas? Soy Herier, bienvenidos primero aquí, ¿vale? Que me veáis la cara, que nos veamos bien. Bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones. Y en este momento de mierda, en el que te pido por favor que te suscribas, que dejes un puto like, que ayuda bastante. Y bueno, ayuda que el algoritmo, todas esas cosas, ya sabéis cómo va el tema, ¿vale? Ahora sí, perdona que me olvidé de poner esta cámara antes que la otra. Bienvenidos a Banner of Blood, ¿vale? Primeras impresiones, este juego todavía no está disponible, no es ni siquiera una demo. Es una build bastante beta. Bueno, alfa incluso, bueno, beta version, que me han enviado los desarrolladores para testear el juego. He de decir que cuando me lo enviaron, cuando instalé el juego, no funcionaba. Le daba New Game y el juego se quedaba crasheado, ¿vale? No habría. Creo que ya lo han corregido, ¿vale? Sí. Y es un roguelike de acción. Creo que tienes una especie de... bueno, tienes una especie, no. Tienes un personaje que me parece que creo que vas leveando, no sé cómo va el tema. Y lucha automáticamente, puede ser como hordas de enemigos. No sé muy bien cómo va el juego, porque al ver los vídeos y al ver las imágenes no me queda nada claro. Entonces, selecciona el rol, capitán, arquero. Y tenemos, este estaba bloqueado, supongo que es el mago, ¿vale? Capitán, incrementa los puntos máximos de comandante en 10. Tus tropas hacen 30% más de daño. Tropas, ok. Tenemos una armadura que nos protege 15. Y tenemos una espada, poder 3, rango 4, cooldown 1,6, penetración 10%. Puntos de comandante obtenidos, 1. Mira, tenemos monturas, parece. Cabello y todo eso, me suda bastante los cojones. Voy a dejarlo tal cual. Character name, voy a ponerle jiji. Y nombre del equipo, los jajas, ¿vale? Confirmar, vamos a ver de qué va el juego. La verdad que no tengo ni idea, sé que es un roguelike. Sé que es un juego de acción, creo que las batallas son automáticas. Pero no sé mucho más, la verdad. El comandante está muerto. Y todas sus tropas y todas nuestras tropas están scattered, es como... aterradas o divididas o algo así. Debemos retirarnos para evitar la aniquilación total, pero tenemos que preservar al menos una reliquia, aunque eso suponga poner nuestras vidas en riesgo o algo así, ¿no? ¿Qué reliquia debe salvarse? ¿Qué reliquia debemos preservar? Lava Rune Stone. Cuando te golpean, prendes en un radio de 5 metros pues una llama, ¿no? Haciendo 3 de daño por segundo a enemigos cercanos durante 3 segundos. Esto no es malo, parece. Coil Spring. Después de que golpeas un objetivo, invocas una daga que rebota 6 veces entre los enemigos. Uf, que este es bueno también, Cuando te golpean, invocas un hacha que rebota 3 veces entre los enemigos. Mejor esto, ¿no? Que cuando golpeo yo, rebota 6. Vamos a llevarnos esto. Encuentra el punto de este para volver a la siguiente región. Onda, espérate. A ver, los jajas. Inventario. ¿Y la reliquia? Rise Banner, esto es experiencia. Tenemos esta reliquia. Vale. ¿A dónde vamos, tío? Podemos ir a cualquier lado, ¿no? Menos uno, menos uno, menos uno. Tenemos 50. Vale, esto es para avanzar. Me pierdes esto, ¿no? Derecha. Área hostil. Área hostil, área hostil. Y esta es un área sin investigar. Vale, vamos a un área sin investigar primero. Un evento. Vale, parece que no hay efectos de sonido más que música. Un hombre mayor, muy delgado, no sé cuánto, en ropa, se acerca. Vale, no sé qué. Revela un objeto, pues tapado, ¿no? En la palma de su mano. Es una heirloom, ¿qué es? ¿Como reliquia familiar o algo así? Pero quiere cambiarla por comida. O sea, está dando una de sus reliquias por comida. Aceptar su oferta. Dice, permitirle que guarde su reliquia y darle comida. Vamos a darle esto. ¡Robarle! ¡Hostia, puede ser un hijo de puta en este juego! Tus soldados le llevan unas cuantas raciones de comida al viejo. Le permites quedarse con su pertenencia, ¿no? Rompe a llorar. Menos 20 de comida, Dios, eso es demasiado. Pero me ha sumado moral. La moral influye en el poder de ataque, la velocidad de ataque y varios aspectos de tus unidades. Vale. Área hostil. Orcos a la batalla. Vale, ¿esto cómo es? Ah, lo muevo yo, Hostia, qué raro se mueve el personaje. Yo pensaba que la batalla era automática. Vale, puedo bloquear. Hostia, ¿qué? ¿Me he muerto? Me he muerto ya. ¿Qué acaba de pasar? Pero, ¿cuánta vida tengo? ¿Qué es? 16 mi vida, entiendo, ¿no? Esto es nuevo, Tu ataque melee tiene un 20% de probabilidad de stunear durante 4 segundos. Esto parece la polla, ¿no? Vale. Tío, no hay efectos de sonido. O sea, no hay...
cliqueas cosas y no se escucha nada. ¿Veis? No hay efectos de sonido. Qué raro, solo se escucha música. Y música tampoco, ahora mismo nada. Ah, un grupo de niños. El mayor de ellos no tiene más de 14 años. Armarles. Quieren luchar, armarles. Menos 2 de moral y ganan 3 milicias. Vale. Área hostil. Maggot Hunter Group. ¿Y mi milicia dónde está? Ah, mira, ahí están. Les puedo invocar. Ah, mira, puedo tirar para atrás. Tú, que me lo matan, ¿eh? Me lo han matado. El combate no me desagrada, ¿eh? Dios. Tengo 17. Ah, no, tengo 10 de vida. Pero, ¿el 17 qué es, gente? Oye, mucha peña, ¿no? Estuneado. Vale. ¿Otra milicia? ¿Muerto? Viene mucha peña, ¿no? Road Maze. ¡Ah, he cambiado de arma! ¡No! Dame mi espada. Está guapo, loot. Ganas 4 de suministro. Esa es toda la recompensa que me he llevado. Por perder 5 de vida. No te puedo creer. Experiencia 0. ¿Qué supone que ganamos en los combates? ¿Qué acabo de hacer? Eso, ¿he maxeado esto? Hail of Arrows. Ah, estos son habilidades. Me consume. Ah, puedo mejorarlas. Me consume comida. ¿Y esto qué es? Liberas dos balistas poderosas. O sea, dos disparos de balistas muy poderosos que atraviesan a los enemigos y hacen 15 de daño. A ver, confirmar. Solo puedes elegir uno, ¿no? Estos cuestan diariamente. Estas no cuestan nada. Ah, no, sí, cuesta uno. What? Equipamiento. Mira, mis milicianos. Vale, ¿cómo me subo la vida, gente? ¿Y ahora qué hay que hacer? Supongo que volver atrás. Área explorada, no hay nada. Área hostil, aquí. No hay nada aquí. Me estoy recuperando vida con moverme, puede ser. Área hostil. Área hostil. Te recuperas vida como al moverte entre casillas. Vale. A ver, hostia, quiero probar esto. No puedo, no me deja, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? ¡Ah! Tienes que ir pegando. Pegando lo cargas. Muerto. Hostia, pero el combate es muy difícil, ¿eh? O sea, son demasiados enemigos. Hostias. Pégale, 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 pégale. Que me matan al miliciano, loco. Es que es bastante malo el miliciano. Vaya flechazo en toda la cara, cabrón. Voy a por ti. Estuneado. Vale, ¿qué es esto? La puta ballesta, hermano. ¡No! ¿Ah, que puedo llevarme ambos? No sé qué he hecho. Vale, ¿y mi ballesta? Área hostil. Claro, cada movimiento te va quitando comida. Área explorada, área explorada. Esto es hostil. Aquí no hay nada. Esto es hostil. Pues a luchar, ¿no? Tengo la ballesta cargada, ¿eh? En cuanto se junten varios enemigos. Pero si me quedo en el banner, creo que ganamos algo, ¿eh? Hay 8 enemigos. Arañitas. No voy a gastar la ballesta con las arañitas pochas estas. Quedan 5 enemigos.
Oye, me gusta el sistema. O sea, me gusta la propuesta, tío. Quizá haya que pulir cosas. Sobre todo porque no veo que yo suba de nivel, ni hay ningún tipo de recompensa por pelear, más allá de que me den suministro, ¿sabes? Yo creo que molaría mucho que tu personaje gane experiencia y suba de nivel. Eso molaría un montón. ¿Sabes? Molaría mucho que tu personaje vaya ganando experiencia. Spoils of War. 8 de suministro. 2 infanterías se unirán a tus fuerzas. ¡Una katana! ¡Cabrón! ¡Excepcional! Dame la puta katana ahora mismo. Come la... Ahí está. Mira, me sube todo, ¿eh? Ataque speed. Vale. Hombre, tiene más cooldown la... No, mentira, tiene menos cooldown la katana. Lo que no tiene penetración de armadura. Bueno. Estoy perdiendo también por esta mierda, tío. ¿Eso qué es? Después de invocar una nueva tropa, te curas a ti mismo y a las tropas existentes un 20%. Un 20% de los puntos totales de comandante que tenga. Army Experience 6 y E más. Esto no sé qué coño es. Y esto tampoco es, no sube, ¿lo veis? La experiencia no sube, no sé por qué. Incrementas la ganancia de suministros diarios en un valor aleatorio entre 1 y 3. No sé. No sé si darle algo de eso, en verdad. Peasants Join. Llevarlos a nuestro campamento. Dice, asentarlos con nosotros, darles comida, ropa y un refugio. Ponerles a trabajar. Si pueden llevar una lanza, deberían unirse a la batalla. Que se pongan a trabajar. Menos 6 de moral y más 15 de suministro. Que se pongan a trabajar, joder. Vale, área explorada. Área explorada. Área hostil. Orcos. A ver qué tal la katana. Hostia, me acaban de pegar una hostia bastante curiosa, eh. El mosquito. ¡Uf! Estaría guapo que pudiese llevarme ese loot, ¿verdad? Ah, que me están rompiendo el estandarte. Pero, ¿quieres pegarme? Vale, ellos van a por tu estandarte. 4 monedas. Ok. Área no sé qué. Área hostil. Boar. Estos son cerdos, creo. ¡Oh! Vale, cerdo muerto. Hostia, la katana es dios, eh. Loco, la katana es una pasada. Toma. Vale, ahora quedan solo mosquitos, creo. ¿El último? Estoy roto. La katana Jesucristo. Hostia, un martillo de guerra. No. 2 infanterías o 7. 2 infanterías, va. Estos son los puntos de comandante, ¿no? Vale. Área hostil. Más serretes. Tenemos un colega, ¿eh? Me cuesta 17 invocarle. Pero entiendo que es más fuerte, ¿no? Hostia. Ya basta. ¡Cuidado! ¡Uf! Loco, pero pega. Joder, se me sale el ratón de la pantalla, tío. Al cerdo. Ahí está. Joder, es que se me va el ratón a la otra pantalla, joder, a la izquierda.
Otra vez. Ay, por Dios, espérate un momento. No, no hay opciones, tío. ¡Ay, mi madre! La pantalla de los huevos. Se me va el ratón a la otra pantalla, tío. Qué horror. No hay forma de bloquear el ratón en la pantalla. Dagas gemelas. Lanzas dos dagas simultáneamente con cada ataque. Invocas un spinning fly, no sé qué. Si se ha destruido, una nueva se invocará. Uf, dame esto. Toca moverse un poquito, ¿eh? Área hostil. A curarnos. ¿Vale? Esto es salida, ¿no? La encontramos. Es la única ruta a través de esta región. Espera una fuerte resistencia. Ten cuidado, no sé qué. Vale, espérate. Deberíamos... Los niños, otra vez. Voy a rechazarles para que me suba la moral. Área hostil. Venga, dale. Por favor, que no se me salga el ratón de la pantalla, que eso está en los cojones. Vale, invócate un colega. Hay que ir a por el arquero primero, ¿eh? Hostia, las dagas, tú. Están rotas. ¿Esto qué es? El crossbow, ¿no? Nada, las dagas. Cada vez que pego, le tiro las dagas, tú. A ver, ¿qué me das? 6 de suministro, más infantería. 65 de armadura. Dame esta mierda ya. Uy, se le pone, ¿eh? Cuesta 7... Ah, no, mira, me da puntos. Me da 7 puntos. Bueno, coste, dice. Bueno, ponte nada, tío. ¿Esto se lo puedo poner a un de esto? ¿Puedo armar a mis compañeros? A ver. ¡Les puedo armar a ellos también! ¡Hostia, qué guapo! Les puedes armar a ellos también. Pero lo de que no ganen experiencia... A ver, supongo que en la versión final ganarán experiencia, ¿no? Ok. Área hostil. Ah, los orcos son fáciles, tú. Cuidado con este queso de puta. A las mosquillas, que son unas pesadas. Tienen uno de vida. Las mosquitas. ¡Ja! La ballesta es Dios, ¿eh? ¿Qué haces, hijo? ¿Qué? Como no veo el ratón. Me cago en la puta, no veo mi ratón. ¿Dónde estoy? Es que no se ve el ratón en la pantalla, ¿ves? Debería verse, coño, para saber dónde lo tengo. Es que se me pierde el ratón entre las pantallas. Ya se me... Joder. Este vídeo está patrocinado por G-Round. ¡Por favor! Una plataforma gratuita en la que... Es que no veo el ratón. He cambiado de escena sin querer en el OBS. Perdonad, ¿vale? Ok. Uno. Y el otro. ¿Por qué me ocultas el ratón en la pelea? 4 de suministro, vale. Área hostil. Maggot Hunter. Vale, invoca a los colegas, por favor. Escudo fuera. ¿Cuánto pega el...? ¿Atacas o qué? ¿Atacas o te hago un esquema? ¡Hijo! ¡12! O sea, tardas un cristo en atacar, pero cuando pegas, pegas bien, ¿no? Buah, me mola porque a las dagas se les aplica el stun también, ¿ves? Este es un lancero, ¿no? Voy roto de cojones. Vale. ¿Aquí qué hay? Área hostil. ¿Más áreas hostiles? Sí, tío. Farmeíto, ¿no? Vale, invócate a un colega otra vez. No. Quería pegar con la ballesta a los arqueros. Vale, muerto. 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 Lo de stunearles es una pasada, ¿eh? O sea, vaya tremenda locura. Ven aquí. Ven aquí. ¿Son todo errores? No.
¿Y esto? Atraes a tres mosquitas de sangre para que luchen contigo. Cada 3 segundos una nueva se invocará si una muere. Lanzas un cuchillo arrojadizo a un enemigo cercano cada 3 segundos. Vamos a llevarnos esto, porque así pillan agro, yo creo, ¿eh? Vale, hostia, vale. Otra vez esta gente, coño. Habrá pocos eventos, seguramente. Robarles. Eso es, me va a bajar la moral que flipas, ¿no? Menos 20 de comida. Soy gilipollas. Soy auténticamente gilipollas. Por aquí. Vale, hostil. Hostia, los cerdetes, cuidado, ¿eh? Invócate esto. Vale, uno menos. Mira las mosquitas, mira las mosquitas. Estuneale, por favor. Hostia, lo que pega el pavo ese, ¿no? Está bugueado. Gente, creo sin duda que tenemos aquí una joyita de juego, ¿eh? Que si le ponen trabajo, cariño, mimo y actualizaciones, esto puede quedar muy guapo, ¿eh? Este juego puede ser una locura si lo hacen bien. Vale, más de esto. Área hostil. Vamos a limpiar todas las regiones, tío. Me apetece un montón limpiar todo el mapa, ¿vale? Creo que los cerdos son inmunes al stun, ¿eh? Toma, tonto. Sí, señor. Este está muerto. Lo ha matado a la ballesta, creo. Otra mosquita. Las mosquitas no hacen nada, ¿no? Una mierda, coño. Reliquia. Cuando te golpean, invocas un hacha que rebota. Vale. Invocas dos dagas a tu alrededor. Si una es destruida. Dame esto, loco. Vale, áreas exploradas. He explorado todo ya, ¿eh? ¿Vamos a la salida o qué? Maggot Lord. Este es el jefe, ¿no? Este es el boss. ¿Es eso? No. Vale, infantería. ¿Por qué se caen? Se caen, tío. Ahí está, ese es el boss. 200 de vida, ¿dónde vas? Está bugueado. Hostia, está hiper bugueado. Está bugueadísimo, qué pena, ¿no? ¿Y las moscas no hacen nada o qué? Me lo ha aplastado. Pues toma esta. Qué guapo, tío. Excepcional. Reliquias excepcionales. Cuando tus tropas atacan, un... Hostia, cae un rayo, ¿no? Que hace 100% del daño de... Hostia, de mis puntos de comandante. O sea, harán 20 y pico. Gana 0,2 puntos de tu vida máxima por cada día. Esto para curarte más. Recuperas uno de vida cada 5... Recuperas uno de vida cada 5. Eso es una locura. Pero vamos a llevarnos la reliquia del daño, tío. Full daño, cabrón. Vale. Área hostil. A ver. Spider Swarm. Enemigos nuevos, ¿eh? ¿Estos huevos eclosionan? Esos huevos eclosionan, ¿no? Ah, pero son arañitas fáciles de estas. Vale. Me gustaría subir de nivel y esas cosas, ¿eh? Gente, la katana, tremenda locura, ¿eh? Ven, 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 ven. Bueno, ya basta, ¿no? ¿Cuántos enemigos más van a salir? Por cierto, hay bosses enormes. Hay troles gigantes, hay dragones. Es una locura, ¿eh?
Otra vez esta gente, tío. Son los mismos eventos todo el rato. Darles comida, no. Robarles. ¿Qué pasa si les robo? Menos 15. Me han dado Seed of the Sunlit Glade. ¿Qué es eso? Una reliquia. Cada unidad... La vida máxima de cada unidad aumenta en 2. Multiplicado por el total de unidades en la tropa. ¿Cómo? Sigo teniendo 10 de vida, ¿no? Mira, ellos ganan experiencia. El único que no gana experiencia soy yo. 5 de 10. ¿Y tú? Este es veterano ya, ¿eh? Pega 10. No. Tiene 16 de vida. Y pega más que yo. Pega 12. Este tío es un enfermo, ¿eh? Vale, Ario Steel. Lo único que no me sale para invocar. ¿Por qué no me sale mi infantería para... ¿What? ¿Por qué no me sale el de la infantería? Está bugueado. Gente, no puedo invocar al tipo. Hostia, me han pegado. Está aquí cargando, ¿lo veis? Está todo el rato así. Vamos a buscar la salida y vemos al siguiente boss. Coño. A ver si puedo invocar a la infantería. No puedo invocarle, no sé por qué. Hostia, ¿se ha ultra bugueado esto o qué pasa? No le pegues a... Gente, es injusto que le peguen con las flechas. Vale. ¡Me ha dado! Vale, muerto. Muere, cabrón. Tuneados. Los dos. Casi palmo aquí. Pero ¿por qué no puedo invocar a la infantería? No lo entiendo. Ah, no me quedan. Es que no quedan. Cero y cero. Claro, ya no tengo unidades. Hostia, necesito... O sea, hay que... Ok. Necesito más unidades que se me unan, ¿no? Los niños y esas cosas. ¿Por qué no le pego a la araña, güey? Toma. Cabrones. Las dagas, por cierto, las medio diriges tú con el ratón. Pero como no veo el ratón, lo estoy haciendo un poquito... random, ¿sabes? Estuneate. Loco, no veo, tío. Estuneadísimo. La katana es mi puto padre. Ya está. Es que no hay otra. La katana es mi puto padre. La salida. A ver si encontramos algún evento donde pueda... Hostil. Nah, es todo hostil. Nah, vamos aquí. ¡Dragón! Hemos perdido. Lo sabéis, ¿no? ¡29 refuerzos! Esto es una locura. ¡Me cago en Dios! También le pegará a los orcos estos. El dragón. Será lo suyo, ¿no? Le pega a ellos también. Vale, hay que jugar con el dragón un poquito.
es el final, aquí no, esto no te lo pasas ni de coña. Cómetelo. 1000 de vida, le acabo de quitar 8. Me ha dado, tío. 1000 de vida, ¿cómo matas a este tío? Estoy wounded. Ah, tienen que romperte esto, ¿no? Este boss yo creo que está hecho para que mueras aquí, ¿sabes? En plan, fin de la demo, tal. A ver, he de decir que la propuesta del juego me parece una putísima pasada. Hay que mejorar muchas cosas. Lo de que no se vea el ratón en batalla es una mierda, pero eso se arregla facilísimo. El combate es un poquito monigote, ¿sabes? Pues el personaje es así, no sé qué, cosas rarísimas. Habría que mejorar un poquito más. Lo de que tu personaje no suba de nivel, supongo que lo arreglarán también. Lo de las habilidades y tal, no lo vi del todo, aunque la ballesta es una pasada. Me imagino que si seguía progresando y dándole más cosas, que no lo hice, había también habilidades chulas. Equipamiento y tal, te sueltan los bichos, las reliquias mola un montón, tema roguelike. Más eventos estaría guapo también, más cosas en el mapa. O sea, que en el mapa no haya solo eventos hostiles y eventos neutros, sino que haya más cosas, ¿sabes? Un mercader, una fuente, un oasis que te da algo, cofres. Supongo que todo eso lo irán poniendo, pero creo que hay una joyita aquí en bruto. Esto es una joyita de juego que si la van puliendo poco a poco y van metiendo contenido y arreglando y demás, les puede quedar una joyaza, ¿eh? Echadle el ojo, gente, seguidlo, lo tenéis en la descripción y atentos, porque yo creo que puede salir aquí un buen juego. Espero que te haya gustado. Dejad un like, ¿vale? Suscríbete si no lo estás y nos vemos. Chao.